The Pacific coast of Mexico is a wall of volcanic rock, but it is broken in places by bay and estuary. Here, salt-resistant mangrove thrive in vibrant tidal forests called manglars that are rich in biodiversity. El manglar va a darle soporte a una cadena alimenticia, una cadena trófica tan importante que va a ser a través de las raíces áreas de resguardo para aquellos organismos pequeños, aquellos organismos que están desarrollándose en las lagunas costeras, como en los grandes vertebrados que se encuentran dentro de las hojas. Tenemos las cadenas que entonces van a ir desde los pequeños fitoplancton, hasta las larvas de camarones, hasta lo que serían las larvas de invertebrados, de crustáceos, que van a llegar a las comunidades de aves, de mamíferos, de reptiles, todo dentro de un pequeño ecosistema. Fueron dos obras las que se realizaron, la denominada desvío ferroviario y el libramiento a Campos, que es el de los automóviles. Para cada una de ellas, primero realizaron el relleno y cuando terminaron de hacer la etapa de construcción, debieron haberse llevado eso, como lo plasmaron en la manifestación de impacto ambiental. Además, el canal de Tepalcates aumentó la pleamar y la bajamar, moviendo más rápido el sedimento. Los pilares del desvío ferroviario sirven entonces como retenes para que llegue este sedimento y se va acumulando. Prohibido cortar mangle. ¿Y por qué a ellos no les prohibieron cortar tantas mangleras? ¿Por qué destruyeron tanta naturaleza? Naturaleza que nos está haciendo falta a nosotros. ¿Y quién les va a decir algo? Es gobierno, son jefes, yo no. Humans have fished on the Bay of Manzanillo for thousands of years. Adjacent to the ocean, La Laguna de Huluapan is a beach destination for tourists from the interior. Failed tourism development projects have reduced this lagoon by 50%, primarily through the installation of roads. Mangrove lagoons must compete with Mexico's need for national development. Many hectares have been lost in Manzanillo to support expansion of the port facility and the conversion of the local thermoelectric plant to cleaner natural gas. This has seriously affected the health of manglers. Ahorita estamos acabados con la pesca. Vamos, sacamos 2 kilos, 3 kilos en toda la santa noche, cuando bien le va a uno.
La gasificadora y la termoeléctrica con el canal ese que nos metieron. Ellos son los culpables de todo. Tengo que buscar otro lugar de pesca donde me dejen trabajar, porque aquí en Manzanillo ya en ningún lado lo dejan pescar a uno. Si voy a San Pedrito, una vez me sacaron con patrulla, yo me metí hasta adentro, donde yo pescaba antes. Ahí es donde hay pescado, pero no lo dejan meter a uno. Está privatizado todo. Aquí ya el gobierno tiene todo en sus manos. Y ni modo. Hay que obedecer.